no he hecho mentiras, para que no les cuenten mentiras. Nomás la verdad les estoy contando. ¿Cómo le vamos a decir, digamos, uno que lo conoció, verdad? Él era blanco, él. No era prieto, moreno, no. Usted se imagina, el niño era grande y fornido, grandote y gordo. Estaba delgado, delgado completamente. No, 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 era gordo. Allá sea lo que era gordo. Era alto, era muy alto él y güero. No era güero, ni era moreno tampoco. Güero él, ojos grandes. Bueno, y cambiaba de color moreno. Y bueno, no lo he visto yo en ninguna persona, el color de él. Estábamos hablando de los tiempos de la posrevolución, del periodo de los cristeros. No había médicos, no había medicinas, viudas, viudos, niños que habían muerto, muy poco que comer y nada en qué creer. Entonces todo eso naturalmente era un caldo de cultivo para que aquello creciera. Sufría mucho la gente aquí, en este santo lugar. Era como ahorita aquí. Ahorita todos estamos ricos, porque tenemos luz y tenemos agua. Pero, y más antes no. No eran cuartos de terrón como ahora. Eran jacalitos de gobernadora. El retrato del cuarto grande, ¿no te quedaste a cuidar? No, no lo hallé. Ay, este tonto grande. Tú, viejo y tonto, no, hombre de un tonto. Pues anda, tráelo tú. Se quedan admirados porque él conoció primero el niño y es bien burro. ¿Tú qué sabes? Dios sabe, está. Dios, de qué tendré la mente, señora. Yo me acuerdo de todo. Sé hasta el abecedario y las 5 vocales. Y si se me pone, le puedo escribir hasta una carta al presidente de la República. Aunque no sepa, pero yo compro un diccionario y ahí me copeo. Soy de Coahuila, de Acatita de Barrán, donde prendieron a Hidalgo. Y aquí comencé a hacer mandados. En aquel tiempo se daban muchos piojos en la cabeza, expulgaba, hacía mandados. Me crié de Pilmama, mis amos eran dulceros. Yo me corrían porque que les cuajaba la leche, para hacían dulces de leche y de pirulines y todo. Y les apanizaba el azúcar. ¿En qué año nació? ¿Yo? El 1913, el día 13 de febrero, a las 3 de la tarde. Me dicen que soy muy hablador. Digo, sí. Soy muy hablador, pero de la verdad. Yo le digo, le contradigo a quien sea, no me importa que sea presidente, que sea juez, que sea quien sea, pero con la verdad. Vine a curarme de la vista. Esa que está en el retrato soy yo. Era una envidia. Yo disfrutaba envidia. De muy buena vida. Sentí opaca la vista de repente. Y otro día luego me atendieron con doctor, pero luego dijo el doctor que era una lástima que yo tan joven perdiera mi vista de 20 años. Mi abuelito me trajo, cuando él llegó, el niño estaba curando, tenía mucha gente. Dile que ahorita salgo, voy a curar a estos enfermos a terminar. Y luego salió y le dijo, dame tantito, a ver si puedo acordarme de él. Y le dijo, ahora sí, viejito, aquí déjeme su niña, yo se la voy a cuidar como si fuera mi hija. Váyase usted ahora, porque usted se va a morir mañana. Y otro día vino de allá del rancho una señora y me platicó, me preguntó y me dijo, fíjate nomás que te traigo unas nuevas que yo otro día que llegó allá al rancho, ya que había entregado a la niña, sí, ya se había muerto. Ay, Diosito Santo.
operaba con vidrios, él no necesitaba cuchillo. Una hermana mía le pegó un tumor aquí, se le hinchó la mano y ya estaba maleada hasta aquí. Dice, quebra esa botella. Y la quebró. Estuvo registrando todos los vidrios, todos. No le gustó ni uno. Quebra mi otra. Le quebró otra. Y lo registró todos. Y entre aquellos sacó una rajuela. Así. Y entonces sí, con esa sí, le rajó aquí. Así. En cruz. Ya alcancé a oír nomás uno. Se llamaba Jorge, joven. Quedó mudo porque bañándose. Pues sería en el mar, ¿sabes? Que eran tres, andaban bañándose. Que dos se los comió la ballena. Y a él ya le iba alcanzando, pero alcanzó a llegar a librarse. Pero ya cuando salió con el susto quedó mudo. Y de México lo mandaron aquí. Y él se lo subió al columpio. Él dijo, súbase. Así es de que le dio el vuelo mucho. Donde le dio el columpio y que subió muy alto el columpio, gritó, ¡ay! Y claro. Y entonces dijo el niño, no, dicen que no habla. Ya ven. De la nada estaba llorando por cualquier cosa. Que me hacían pesada mi vida. Y me lo quitó el niño. Jamás de la vida puedo llorar ya. Ni apurarme por nadie. Muy pendeja yo. Miles y miles de personas siempre van al pirulito y a la tumba donde estás, con la esperanza de que les puedas sanar con un rayito de tu luz angelical. Niñito santo, Fidencio Constantino, eres enviado por Dios nuestro Señor para sanarnos con el poder divino que te ha dado con santa bendición. Operaba las cataratas con navajas, de esas navajitas de rasurar. Yo, como era tan apegada a él, veía todo. No vi porque no dejaban, pero yo los vi ya operados y cuando los iban a lavar y todo. Que el salón de los operados, ahí operaba, el salón de los parales, todos los parales, el cuarto de la maternidad, el rincón, allí curaba las enfermedades ocultas. Si él andaba allá para la dicha, y en ese trayecto, ¿verdad?, los encontraba, allí mismo les hacía la operación. Tenemos el columpio. En el columpio, el niño hacía maravillosas curaciones. Subía un paralítico, lo columpiaba y ahí caminaba. Curaba con aguas del charquito que le hicieron a él cuando vino para sus curaciones que hacía. Tú vienes desde el cielo, ¿de dónde? Muy bueno para cantar. Hay un foro ahí de madera, ahí adentro. Ahí hacen fiestas todas las noches. Para distraer a todo lo enfermo. Se pone el trapito para cantar una canción, para bailar un jarabe X. Él lo curaba con medicina. Nunca quería que tomáramos un mejoral. Pura hierba para toda enfermedad. Sí. Pura hierba, sus peroles servidos. A los únicos que tenía separados eran los leprosos, donde a hoy se llama La Dicha. Allí no había gente que fuera allí, porque uno nomás con los dedos colgando de los nervios nomás, otros muchos de aquí y otros de los oídos. Él tenía medicina, sí. Y los mandaba a curar. No se morían cientos de gente, no. Uno que otro, uno hora, mañana, unos angelitos, lo que fuere, ¿verdad? Es como ahorita, cuando se acerca uno a un médico, a veces le toca aliviarse, a veces no. Le traen muchos regalos a él. Ya te digo, la pajarera, cuervos y aguilillas y gavilanes. Tenía muchos pájaros en el salón. Y me puse luego, me dedico a cuidar los pajaritos. Mire, a los pajaritos les tenía su panteón.
se les maría uno y el velador, los que velaban el pajarito en una mesa, ese, como un cuerpo. Le regalaron una yegua. Fíjate, esa yegua pidió, esa yegua en la mañana. Se arrancaba por las casas pidiendo. Sola iba puerta por puerta. Trompeaba la casa con el hocico para que saliera y le diera la tortilla. Nada no le daba, ya no volvió a pararse. Cuando le dieron, le envenenaron y al niño le hizo chicharrones. Y nos dio chicharrones a todos de la yegua. No nos hicimos nada. De hambre que teníamos, yo creo, ¿sabes? Pues nos dio chicharrones el niño a todas.